Tenemos esta transmisión a nivel nacional e internacional, también por medio de la internet. Usted estará enterado, como bien dice don Elvin. Bueno, hoy más de 5 millones de guatemaltecos empadronados acudiremos a los centros de votación para elegir a un presidente, un vicepresidente, 331 alcaldes, 158 diputados al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano. Son, amigos oyentes, las primeras elecciones del nuevo milenio, aunque las más polémicas de los últimos 15 años, esperamos que serán las más ejemplares para despertar el espíritu cívico de todos los guatemaltecos.